Panama Jack. Bueno, contanos, ¿está grabando? Sí. Contanos un poquito cómo surge esta idea, este proyecto tan, tan distinto a lo que habitualmente se ve en España, lo que hacemos normalmente en nuestro país. ¿Cómo se llega a este proyecto tan, tan especial? Bueno, este proyecto en realidad surge de los hermanos Pastor, que son unos cracks y que, bueno, que han trabajado durante 4 años para sacar esto adelante. Y cuando a mí me pasan el guión y me ofrecen el personaje, pues no dudé ni un momento. Me apetecía muchísimo formar parte de este proyecto, que como tú bien dices, es muy potente en muchos sentidos. Y yo también, la verdad es que fue pues todo muy, muy fluido y muy bonito para mí, porque yo vi primero el póster y el teaser en Sitges, donde lo presentaron, y pensé, jo, qué buena pinta de peli, ¿no? Cómo me gustaría estar ahí. Y mira, en Barcelona, mi ciudad destruida. Y cuando me mandaron el guión me hizo mucha ilusión. Cuando habéis visto el resultado final, esas imágenes, como dices, de Barcelona destruida, ¿qué sensación os ha dejado? Porque la película tiene una potencia visual que deja ver Barcelona arrasada, es algo es genial. Tremendo. Y el metro, pues un gustazo. Sí. O sea, la verdad es que es una sensación de gustazo, decir, qué bien. Es que yo creo que la gente que le guste al cine le va a encantar esta película, porque como tú dices, hay estéticamente, visualmente es súper potente, y luego para colmo hay una historia también que te engancha emocionalmente y empatizas mucho con los personajes. Entonces creo que es una fórmula que siempre funciona mucho. Con una película dirigida por dos hermanos y escrita por dos hermanos, que es algo que estamos muy acostumbrados a verlo en el cine extranjero, pero que no es muy común en nuestro país. ¿Cómo es trabajar con dos directores que mandan lo mismo uno que otro, imagino? Pues está muy bien, porque están muy compenetrados. O sea, si no estuvieran tan compenetrados sería un problema, pero es que, no sé, debe ser algo de los genes, que realmente van a una. Sí, se llevan muy bien y se... Sí. La verdad es que uno puede pensar eso, ¿no? De qué complicado de repente tener dos direcciones o dos directores. Pero qué va, o sea, estaban súper compenetrados y además tenían mucho trabajo hecho y venían con las ideas muy, muy claras. Y luego ellos son encantadores, son como súper educados y amorosos, y la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con ellos. Como actrices, ¿qué es lo que ayuda? ¿Cómo se mete uno en la situación de tan extrema, como se acaba el mundo o estamos en los últimos días? ¿Qué es lo que ayuda a uno a meterse en esa situación? No solamente en las escenas de acción como la que tiene Leticia, sino también esa especie de Penélope que espera a Ulises a su regreso. ¿Cómo se mete uno en esa situación? Porque claro, muchas de las cosas que hemos visto en pantalla se añaden luego en postproducción, pero imagino que no tenías la posibilidad de ver un edificio ardiendo ni cosas por el estilo. ¿Qué es lo que ayuda a uno a meterse en esos papeles? La imaginación. Pero no solo en este personaje y en esta película, yo creo que nosotros vivimos de la imaginación, de construir un personaje, la vida de un personaje, las circunstancias que le rodean, y muchas veces es fácil porque lo tienes ahí y otras es más difícil, como dices tú, porque de repente es un panel verde y porque lo van a meter en postproducción, pero la imaginación es una herramienta fundamental para generar todo y crear todo a tu alrededor, y es muy gustoso además. Y Leticia, esa escena que tienes de acción en mitad del... tampoco se puede decir demasiado, en mitad de la película, esa escena, ¿cómo se prepara eso? Imagino que estás acostumbrada, después de rodar Rec y demás, ¿cómo se prepara ese tipo de secuencias donde además es tan importante el dramatismo que se le da como la coreografía? Lo físico, claro. Bueno, esa secuencia, como era un plano secuencia, se preparó bastante, lo cual estuvo muy bien para poder luego centrarnos solo en la interpretación. Entonces lo que hicimos fue quedar unos días antes para marcar los movimientos, descubrir que era orgánico para nosotros como actores y en base a eso buscar el movimiento de cámara y luego añadir toda la coreografía de los figurantes y de los especialistas que saltan por ahí, que se pelean, que el fuego, la viga que cae, o sea, todo ese caos estaba realmente muy organizado y eso permitió que luego nos pudiéramos centrar en la relación de los personajes de Andrea y Marc cuando se encuentran y hablan de Julia. Spoiler, ¿no? Esto acaba de ser una... No tiene por qué. No se ha dicho cómo ni de lo que hablan ni lo que dicen, ¿no? Muy bien. Y bueno, y lo que comenta la rueda de prensa, yo estuve contenta porque durante un rato tuve un hacha, que yo estoy acostumbrada a las armas que se cogen así, ¿sabes? Cambiar la sierra. Claro, por sierra por hacha, más o menos, o sea, el movimiento es el mismo. Y en, ca-
caso de Marta, su personaje es el más, más tranquilo, por así decirlo, que menos acción vive, pero imagino que la situación la ha tenido que vivir a través de los ojos del resto de personajes, ¿no? Sí, a mí no sé por qué no me dan nunca chicha con lo que me gusta a mí. Yo, mira, estoy fuerte también. Nada más en el espectáculo de danza que estás haciendo. Yo me pongo a bailar, y luego no me dan chicha. No, yo tenía muy claro que mi personaje tenía que ser el motor del amor de la película, ¿no? Era como, es la historia de amor de la película. Y entonces, bueno, pues yo sabía que se reducía, entre comillas, a eso, porque, bueno, creo que el amor es lo que mueve todo, ¿no? Y bueno, pues me limité un poco a eso, a contar la historia de una pareja que están súper enamorados y que en esas circunstancias necesitan encontrarse. Nos encontramos además que, aunque no tenemos tanta relación, para que resulte creíble todo el tramo de Kim, tu personaje y vuestras escenas en común son la base de la película. Imagino que la química entre los dos es casi lo más vital de toda la historia. Sí, yo tenía la enorme suerte de que el personaje de Mark lo hacía Kim, con el que ya he trabajado y con el que me entiendo fenomenal, le adoro, nos queremos mucho, y entonces era muy fácil pues tener esa química, ¿no? Y a Kim a veces es que simplemente con mirarle a los ojos ya te conectas. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de un rodaje como este, de rodar los últimos días? A mí me sorprendió mucho. El primer día que llegué a rodar fue el día que se rodaba la Vía Layetana completamente vacía y destruida, y me impactó mucho y fue una gozada. Es que yo he querido ser actriz desde siempre y amo esta profesión, y de repente llegar un domingo a las 7 de la mañana a Barcelona y encontrar ese panorama y esa Barcelona y la grúa con la cámara y decir, joder, qué buena manera de empezar un rodaje. Imagino que encontrarse con esos edificios abandonados, esa calle vacía, ese supermercado a oscuras, todo eso, esos decorados que tiene la película, que muchas veces uno no es capaz de diferenciar si son localizaciones o si es algo hecho por ordenador, imagino que eso ayuda un montón. Sí, claro. Sí. Contadnos un poquito también la relación que tenéis entre vosotras dos, que en la película nos la muestran quizá muy de pasada, pero que también es uno de los motores de la historia, porque sin ella Kim no avanzaría nunca. Contadnos un poco cómo ha sido ese trabajo entre vosotras. Pues breve. Sí. Pero lo pasamos bien, o sea, fue. Es que coincidimos muy poquitos días, pero yo creo que las dos estábamos tan encantadas con el proyecto y teníamos tan claro nuestra función dentro de la historia que salió todo de una manera como muy natural. Sí. Teníamos claro que teníamos que hacer ver que éramos grandes amigas y que. Que hacer ver porque nos llevamos fatal. No, porque era la primera vez que trabajábamos juntas. Sí, sí. Pero que fue todo súper fácil y teníamos claro, dentro de que nuestros personajes en la película son muy pequeños, las funciones de los dos personajes en la historia son muy importantes, y cada una creo que éramos muy conscientes de lo que teníamos que actuar y aportar a la historia, y entonces en ese sentido salió todo muy, muy, muy fácil. Sí. Cuando uno se asoma a la ventana de cualquier ciudad de España y ve que casi los últimos días están aquí, que todo es pesimismo y demás, parece que es casi más relevante todavía una película como esta, ¿verdad? Totalmente. Si es que pones las noticias y podrían ser planos de la película, casi, ¿no? O sea, sí. No tanto en España, pero sí en otros países. Las cosas que están pasando son muy catastróficas a nivel de catástrofe física, ¿no? Tal vez la que estamos viendo en España es más interna. La película es muy metafórica y creo que los espectadores van a encontrar muchos puntos en común con la vida real, y además, como hemos dicho muchas veces, es una película que no puedes decir que sea ciencia ficción, porque podría pasar perfectamente, ¿no? Pero lo bueno también es que es un final abierto, esperanzador, positivo, donde también cuenta que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación. Y sobre todo, siempre la supervivencia hace que uno tire siempre para adelante. Ya para terminar, contanos un poquito planes futuros, que es lo próximo donde nos veremos. Dale. Pues yo, ahora me puedes ver en una webserie que he escrito y protagonizo para la revista Gracia, que está ambientada en el mundo de la moda. Estoy acabando mi tercer corto, estoy ya en fase final, recta final.
Y estoy rodando una peli que se llama Kamikaze, con Verónica Echegui, Alex García, Carmen Machi, Eduardo Blanco. Bueno, es un reparto muy coral y es una película muy bonita también, una comedia. Yo ahora mismo estoy haciendo un espectáculo en el Matadero de danza, que se llama Return, que me hace mucha gracia porque se iba a llamar Kamikaze. ¿Qué dices? Sí, qué casualidad. Y luego en septiembre ruedo una película con Kim, otra vez, que rodamos mitad en Buenos Aires, mitad en Madrid, con un director argentino. Es una comedia romántica. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti.